Seguimos disfrutando de Súbete a mi moto y estamos rumbo al departamento de San José, más precisamente al balneario Quillú. Vuelven las motos al Quillú. Moto encuentro. Y si hay moto encuentro, está la Jess. Si está la Jess, sí, estoy yo. Y si estamos los dos, está Súbete a mi moto. Hermosa tarde de fin de semana para un moto encuentro. Esta vez en Quillú, departamento de San José. Y no solo eso, sino que es el primer moto encuentro de Quillú. Así que vení que vamos a divertirnos a lo grande. Vayan pasando nomás. Vienen llegando los muchachos. Vamos ingresando a la carpa militar. No, Gaspa, no. ¿Qué tal, maestro? Por favor. Por favor, Julio. Por favor, Julio. Por favor, Julio. ¿Se están inscribiendo para el ejército o para qué? Acá tenemos que hacer régimen obligatorio. ¿Cuál es la obligación? Lo obligatorio es, primero, andar en moto. Ah, bien. Y segundo, estoy, no ser alcohólico. Ahí estoy. ¿Vos cumplís con las dos? Bueno, primero la primera y después la segunda. Vamos a comer chorizo, muslo de pollo y ensalada rusa. ¿En serio? ¿Todo eso? ¿Y para qué se están inscribiendo? ¿Para la cena? La cena. Ah, mirá, ¿y hay que pagar algún ticket, algo de eso? Sí, obviamente. ¿No? Sí, afirmativo, señor. Afirmativo. 150 la cena. 150 la cena. ¿Viene con todo? Pollo, chorizo y ensalada rusa. ¿Y bebida? No, aparte. Aparte, bebida aparte. ¿Y postre? No. Tráetelo. Acá hay motoquero, de verdad. Independiente. ¿Qué quiere decir motoquero independiente? ¿Independiente de qué? ¿Que anda solo? Sí, por... Exactamente, andamos solos. Andamos con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Con todos? Sí, con todos. Con la con todos y con nadie. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Los felicito, maestro. Sí. Muy buena actitud. Dos lechoncitas acá, ¿viste? Para... ¿Cómo? Unas lechoncitas para vos. ¿No te gusta? ¿Son amigas tuyas? Sí, mi hermana y mi hija. Ah, está. Está vendiendo mercadería propia, por lo menos. Acá tenemos agua caliente, por lo que se ve. Y hay que tomar unos matecitos. No, es un buen momento para tomar unos matecitos. ¿Cuánto sale el termo de agua caliente? Es la voluntad. Hay que colaborar con la gente. ¿Y tu voluntad cuánto fue? ¿Cómo se llama tu voluntad? 10 pesitos. Andás con poca voluntad, ¿no? Y es lo que hay en el bolsillo. ¿Cómo es? Ahora sí. Rafita. Se fue el mal de la cadena y atrás se fue la rondana, animal. ¿Todo bien, Rafita? Bien, todo bien. Lo que me llamó la atención, vení. Medio cocoa, Rafa. ¿Cómo? Es medio cocoa. ¿Cómo es medio cocoa? Después te explico lo que es cocoa. Entre el motociclista. Kawasaki. ¿A él? Z100. ¿Cómo anda, maestro? Cada vez más chiquito usted, ¿eh? Y bueno, son varios cholulescos. Y es el tiempo, ¿vio? Sí. Con el tiempo uno va. ¿Qué te voy a decir a vos? Sí, la verdad, ¿viste? Mirá como que. Que salte, porque no te toma la cámara. Dice que salte, Javi, porque no se te toma la cámara. Bienvenido, Rafa. Fuerte el aplauso para la gente de Súbete a mi moto, para la productora de contenidos. Saludos a todos. Arriba, maestro. ¿Cómo lo ves, Rafita? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Quién pudiera, no? La guardada. Y unos manguitos arriba y ya está, ya la tenemos. Vos lo podés tener. ¿Eh? Vos los podés tener, vamos arriba. Soy loco, ¿cuánto esto sale más que un auto, no? Sí, sí, mucho más. Y más o menos, esa sí es. ¿El litro de aceite? 20.000. $20.000. ¿Qué está? ¿$20.000? Más o menos. No me da la vida. Vos podés, Rafita. No, no me da la vida, en serio. Dale, con todos tus viajes podés, seguro que podés. ¿Es tuya la máquina? Sí, es mía. Te la cambio por la. ¿En serio? Por la Jessy. ¿Pero pelo a pelo? Pelo a pelo. Por la Jessy. ¿Te entusiasma la idea? No, y no te voy a decir que no. No te voy a decir que no, pero... Porque por causa de la moto... Así es un sentimiento lo que pasa, ¿viste? Se lleva en el alma. El nombre de la moto me llamó la atención. ¿Por causa? ¿Y por qué le puso por causa? Porque por causa de la moto me echaron de casa, me pusieron la guampa y me dejaron la cara hecha mierda. Otro participante. ¿Cómo anda, maestro?
Anda bien, don Rafa. Muy bien, por suerte, muy bien. Lo que ves es lo que hay, dice. El hombre con complejo de policía. Una madre mecánica. A la derecha, a la derecha. Gracias por participar, ¿no? A la derecha, por favor, a la derecha. Buenas, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, doctor? Yo esa carita la reconozco. Sí, sí, yo esa voz no, pero estaba media tomada. Está en un momento me quedé afónico. Ya veo, debe ya. Debe ser el viento en la moto. A mí me pasa. ¿A vos te pasa? Sí, sí, calculale. ¿Qué moto tiene que tener un tipo de tu tamaño, digamos? No, un horquillón largo que puedas armar los posapiés más adelante. Sí. El horquillón... Me quedé con el horquillón largo. Que sea una moto larga, ¿no? Que sea una moto larga. Sí. Y si tiene... Ah, bueno. Que soy grande. Si vos necesitás un horquillón largo, este necesita... ¿Qué pasó, capitán? ¿Todo bien? Mira, 2,03 metros. ¿2,03 metros? Sí, señor. ¿Y vos en cuánto estás? 1,94. 1,90, sacó 10 centímetros. ¿Es largo el horquillón de tu moto? ¿Vos tenés una moto con horquillón largo? Exacto. Yo soy sencillo, tengo moto común, yo no me fijo si tiene moto grande, yo me siento como corazón de motoquero, como hermano de motoquero. Bueno, amigo, corazón, te quiero, maestro, mucho. Igualmente, maestro. Mirá quién vino. Vino la gente de la rifa. Sí, ustedes no faltan de ningún lado, ¿no? Y, viste, hay que... ¿Qué estamos rifando este año? Este año tenemos un casquito acá, por 20 pesos. ¿Por 20 pesos me lo llevo el casco o me llevo el número? Por 20 pesos te llevas el número. ¿Tenés el 36? 20 pesitos. Estaban esperando a ver qué hacíamos, ¿no? Estaban al golpe el balde acá. Donde dijéramos no tenemos plata, se quemaba todo. Iba a ser el lucro al revés, me parece. Estaba en el horno. Una reunión con anécdotas, ¿no? Es una reunión, es un anecdotario lo que estamos... No, mentira. ¿Motoquero es como el pescador? Sí. Bastante. O sea, agranda o miente directamente. Porque una cosa es agrandar, que es lo que el síndrome. No la duermas más, ¿no? Sí, por favor. Se está calentando, ¿no? Y el motoquero parecido. ¿El motoquero agranda o miente directamente? Y... ¿Le da color, digamos? Algo. Pero no, estás en el horno. Sos gran mentiroso, parece. Gran motoquero.